cabeza. Dilo yo, compañeros, lo primero que queremos agradecer la caballerosidad de los militares que cubren esta fuente por ser caballeros y verdaderos mediadores del orden. Nos vamos de la Casa Presidencial con el orgullo de haber sido recibido primero por la fuente militar, que han demostrado que han avanzado vertiginosamente en favor del orden, la decencia y el respeto a los derechos humanos. Bien. Por ello, damos la gracia a la fuente superior, damos la gracia a la prensa, que de una manera solidaria, permanente y firme, cubre las incidencias del bloque de hombres y mujeres organizado del puerto de Jaina. Hoy hemos entregado los documentos contentivos de nuestra demanda, en la que, como ustedes saben, estamos planteando la compensación para 3.700 obreros que fueron lanzados a la calle sin amparo ni reparo. Y en esa misma correspondencia estamos pidiendo al señor presidente que sean pensionados todos los compañeros que están en edad, pero además a los que han dado 40 años ininterrumpidos de labor en el puerto de Jaina, que sean protegidos por un amplio régimen de seguridad social. Entregamos ese documento hoy en Casa de Palacio y, para una sorpresa agradable de este bloque y nuestra familia, el viernes a primera hora esta misma comisión será recibida en Palacio para buscarle solución. Porque este grupo ni rompemos vidrio ni quemamos gomas. Es un grupo de hombres y mujeres organizados por un derecho que le consigna la Constitución de la República. Esa libertad sindical consignada en el artículo 62, que dice que es una función social asistida por el Estado Dominicano. ¡Sí! Y frente a un presidente que ha ido a los lugares más recónditos de la geografía nacional, constatando los problemas.